Muy buenas tardes a todos. Un momento, voy a poner un filtro porque me estoy dando cuenta de que tengo eliminación de ruido, pero claro que no sé si es más o menos. Pero si le doy más, se filtra más el ruido, pero si le doy a menos, se filtra. No lo sé. Es que veo que se me escucha como un poco raro, ¿no? Plan, como que se me escucha como si estuviera como. No sé cómo explicarlo, pero bueno, da igual. No lo sé, así se va a quedar.
Buenas tardes, hoy segundo directo de 7 Days Today, pero mientras me escuchan el directo, porque creo que Today, pero mientras me escuchan el directo, creo me que. escuchan un poco fuerte, ¿no? Porque me voy a bajar un pelín, ¿vale? De aquí. Ahí, me voy a bajar hasta aquí, yo creo que así ya, más o menos bien. Segundo directo, ayer fui un poco tonto y como tenía el inventario lleno, me dejé un arco, creo que en la funeraria, me dejé un arco de nivel 5, así que vamos a ir para allá, ¿vale? Y pues nada, vamos a ir para allá directamente. Me voy a desmutear ya para que esté aquí el comandante aquí esperando. De hecho, lo he invitado ya. Lo que no sé si se habrá unido. Hay un zombie aquí, cuidado. Vamos a desmutearnos, ¿vale? Hola, comandante. ¿Estás ahí, comandante? Ahí estoy, ahí estoy. Yes, yes. El servidor se ha desconectado, el servidor está actualmente en pausa. Ah, sí, correcto. ¿Correcto qué? Que estaba en pausa, o sea, lo tenía pausado, estaba en pausa literalmente. Vale, voy a poner ya para que se vea esto. Pantalla de PC, ahí está, para que veáis todo esto. Ahí está. Bueno, pues chavales, son las 10 de la noche del día 11. Y me gustaría ir a por mi arco. Una cosa, comandante, nos estamos dando otra vez sin comida. Otra vez. Bueno, espérate, yo tengo una carne en la parrilla, espérate, no sé si tengo más. Tienes y yo tengo en mi. Ah, sí, tengo aquí 68 carne, coño. Ah, Pensaba que pues ya estábamos está. peor. Pues me voy a hacer unos Tú cuantos. mataste un oso y luego matamos a un lobo. Sí. Tenemos aquí carne. Pero ya no tengo más. No, me voy a llevar esto. Yo tengo 10 en Me voy un a llevar este cofre, o sea que pan. no pasa nada. Me voy a llevar pan. Porque tengo aquí pan, me lo voy a llevar yo. Vale. Pues me gustaría ir a esta zona, tío. A ver, ¿dónde me dejé yo el arco, tío? Yo creo que el arco era. Hostia, que me tengo que saber dónde coño está esa zona. Han roto algo, los zombies. Efectivamente. La base. Pero tío, ¿por qué me sale que me ha dado, tío? Sí, imposible que me haya dado. Sí, han roto una Pues valla. eso tengo que mirar. No, han roto varias vallas, de hecho. En la entrada. ¿Está uniendo? Sí, Ok. dentro. Uy. Vale, tengo agua. La parte de la botella esta. No. Pues voy a coger un poquito de agua porque. Vale, coger 5. Tengo agua sucia, tengo 6. Vale. ¿Y tarros? Tengo 18 tarros. Voy a hacer más agua. Agua hervida, toda, cortada. Y esta agua la vamos a llenar. No sé si salir ahora de noche. Sí, vamos a salir, estamos aquí al lado, ¿verdad? Joder, tío, con la manía de. Ahí. Ahí. ¿El agua para dónde está, tío? Haciendo el lío. El agua está para acá atrás, vale. Vamos para allá. ¡Ay! Esperemos no encontrarnos con un lobo, ni con ningún oso. Ni con ninguna bestia maligna. Piedras. ¿Esta piedra que te daba a ti, tío? ¿Esta piedra que coño daba? Esto era de hierro, ¿no? ¿Esta piedra? No me acuerdo. Sería conveniente picarla con el pico, mejor. Ahora la picamos con el pico. Voy un poco. Pocho, ¿eh? ¿Poso en qué sentido? En el sentido de que voy a comer. Pues Que me come. muero de hambre. Estoy haciendo agua hervida en la de fogata. Úsala para crear la carne. No, se podría usar con eso. O no. O Yo tengo sea, carne. el agua hervida servía para pa la carne. Sí, no me acuerdo. Ahora solo para los huevos. Creo que era para los huevos nada. Ah, otro se vaya porro de fumado, De todas maneras De hecho, vamos a tener agua. no se está haciendo nada más que yo sepa. No. Ya no hay Vale. nada Lleno de por agua. ahí.
Ahí está, 18 aguas más. Cuidado para acá. Sin accidente. Pero cuánta hambre tengo, tío. Que no se me ha quitado todavía. Ay. Ahora. Vale, he estado viendo mi directo antiguo y sé dónde me he dejado el arco de nivel 5. Y estaba cerca la funeraria, ¿no? Estaba cerca del puticlub. Así que tengo que buscar el puticlub. Tenemos dos parrillas más por si hace falta. ¡Ah! ¡Lobo, lobo, lobo! ¿Dónde? Me quedo sin bala. Muerto. Bueno, pues más comida. Me quedo sin balas de pistola ya. Terriblemente. Pero este lobo es normal, ¿eh? No es tan grande. Es un lobo más normalito, ¿eh? Curioso. ¿Más normalito? Sí. Creo que yo lo había visto antes, ese no me acuerdo ahora mismo. No es el lobo grande con los ojos amarillos. Naranja. Ah, sí, aquí tengo una olla. Esto, vamos a picarlo con el pico. ¿Tenemos aquí el pico? Ah, sí, aquí está. Creo que podemos hacer así, ¿no? Con esto conseguimos un... No da hierro. No, esto no da hierro. De ballena, esta piedra en específico. Pero no. Día 12, comandante. Impresionante. Exactamente. ¿No había vitaminas por algún sitio o me lo he imaginado yo? Yo tengo en mi cofre. ¡Ay! Me cago en los muertos que me he pinchado con los pinchos sin querer. No lo he visto. ¿Te puedes dar las vitaminas? Te doy una, ¿no? Me hace falta, ¿no? Me hace falta. Una a una. Pues me quedan dos. Toma, te lo dejo aquí. Gracias. Y esto lo vamos a poner a hervir. 18, ahí se hierva todo esto. Y tú encontraste la rueda, ¿verdad? Sí, la puse ya en el cofre. Creo que tenemos tres. Aquí no hay... Ah, sí, aquí están, coño. Me he asustado, yo no veo las ruedas. Que en mi cabeza me la están imaginando en otro dibujito, ¿sabes? Vale, sí, tres ruedas. Pues una más y... Nos podemos hacer la bici. O sea, dos bicis. Lo que tenemos que hacer es la mesa, tío. La mesa de trabajo. Que yo tengo puntos, ¿vale? No tengo todavía puntos de habilidad. Que no vea, tío, es que para hacerte los puntos de habilidad tienes que conseguir... Intelecto. 4 y después comprarte ingeniería avanzada. Ya. Es que no veas, es que. Pero bueno, lo voy a intentar conseguir porque nos hace falta, básicamente. Comerte tener bicicleta e ir a la ciudad en 2 segundos, tío. O podemos hacer eso o ahorrar para la moto. También tenemos que hacer. Yo creo que las dos alternativas están bien. ¿Cuánto dinero tengo yo, tío? Tengo 3.000 monedas. La moto valía 18.000. Ey. La lanza la vamos a reparar, ¿no? Porque está un poquito... Bueno, no, pero... Estoy hasta ahí. Lo que tenemos hecho mierda es la metralleta, la escopeta y la pistola. Esto no tenemos balas, sí, como no tenemos balas... Pues lo vamos a guardar... ¿Los huesos para qué servirán? No se me acuerdo. Un hueso normal... Yo tengo tuberías para arreglar... Para que arregle la receta. Ah, puedes hacer cuchillo de hueso, pegamento y lata de jamón. Con los huesos. Bueno. Los guardo. Escúchame. ¿Qué? Para arreglar tú de eso, yo tengo tuberías de sobra, creo. ¿Para arreglar qué? Las vallas. Para arreglar tu subfusil. Ah, mi subfusil. Sí. Espérate, ¿qué pide para repararlo? Ah, yo también lo puedo reparar, ¿eh? El inventario. Ah, pues ya está. Pero qué es. Pero quiero saber, coño, qué hace. Pero falta. ¿Qué tuberías? ¿Tuberías nada más? Si es un fusil de tubería, creo que tuberías. Me gustaría ver qué materiales voy a gastar, tío. No sé cómo darle para eso. A ver, pues quítatelas del inventario, échalas, le das y luego lo miras. Te voy a buscar tubería. Aquí está, metralleta de tubería.
Pegamento y madera. ¿Para repararlo? No, para crearlo. Ah. Pero claro, yo no tengo pegamento en el inventario, ¿no? Pero... No, no tengo pegamento. Entonces no hará falta. Yo creo que por las tuberías y ya está. Entiendo yo, pues me lo voy a reparar ahora. Es que no sé, se puede gastar un poquito, ¿no? Todavía. Vamos a intentar aguantar un poquito. ¿Y la escopeta con qué? Pegamento y madera. Oye, pues hacen fáciles estas armas, ¿eh? Sí, la escopeta yo la reparo con tuberías. Por eso te digo que el Claro, subfusil pienso que será igual. claro. Sí. Tío, se hacen muy fácil, tío. Madera, tubería y pegamento, ya está. Pensaba que iba a ser más complicado hacer estas armas, tío. Pues nada, voy a esperar Punto de pegamento. ingeniería. ¿Qué nos podemos poner aquí? Porque la pistola no tenemos balas. De hecho, tío, por guardar hasta la pistola y todo, para no ocupar espacio, porque no la vamos a poder utilizar. De todas maneras. Ha dado aquí más carne yo en el inventario, no sé. Para De guardar. fusil de tubería, tú puedes hacerlo. Un fusil. Sí, de tubería. Con su fusil. Metralleta. Sí. Metralleta sí, con dos de pegamento lo puedo hacer. Ah, mira, aquí Y el está. Tiene rifle. tubería. Vale, ya está. Metralleta es fácil, es madera, tubería y pegamento. Que el pegamento se hace con. Pegamento. El pegamento se hace con hueso y agua turbia. Y conseguimos... O super mazorca de maíz, que esto no tenemos. Con huesos o agua turbia podemos hacer pegamento. Vale, ya nos podemos guardar, dejar. Esto nunca viene mal, dejarlo. Uy, el hacha de bombero lo tenemos en la mierda, ¿eh? No lo podemos reparar. Pero el hacha de bombero lo vamos a guardar, creo yo, ¿eh? Que no lo vamos a utilizar. El hierro. Voy a guardar este hierro. La mitad de la mitad. Lo guardo aquí. Ahí se me ponía. Ahí. Perdón. Ahora. Y esto junto con esto. Esto me lo quedo yo en mi inventario. No sé si con el hierro en verdad puedo reparar yo cosas solo, tío. Martillo. Las balas. Esto no lo voy a poner como arma ahora. La antorcha, si vamos de día, no va a hacer falta. Llevamos comida. Esto para gastarlo antes. Balas no nos hace falta, pero puede que en algún momento sí. La botella. Flechas. Ahí. Yo creo que sí, más o menos. Bueno, esto por eso. Y la grasa animal. No sé qué para cosas, tío. Hay que recetas tiene. Vamos a hacer velas o la grasa animal. Antorcha. Flechas que. Flechas en llamas, cuidado. Hostia, pero las flechas en llamas piden mucho, eh. Piden un montón. Pide punto de flecha de acero, polímero, pólvora, trozo de tela. No veas. No, todo. Sí, pero cabrón, para que no sea un. Es que eso es una flecha, ¿sabes? Para que no renta. Aprende el bosque entero. Pero gente, no renta, cabrón. Paso tenemos esto. Si queremos aprender bosque, tenemos esto. Ya, bueno. Que tengo 16. Pues ya son las 3 y yo ya para allá, para la ciudad, ¿eh? Sí, podemos ir yendo. Yo, mi objetivo ahora mismo es conseguir el arco, tío. Soy subnormal, tío. Cambiando las cosas, pues lo dejé así. ¿Tú qué vas a las misiones? Aunque bueno, todavía me quedan 3 horas, pero bueno. Tengo hambre, tío. A ver, entre que llegamos allí. Ahora sí, como ya me cogí esa silla con esto, me pongo esto. Vamos a Ay, encontrar he opinado un Puticlub. poquito. Primero. Encontrar Puticlub y al lado del Puticlub estaba la funeraria y ahí me dejé el arco. Ay. Tío, que tenemos un problema muy gordo con lo de la bici, tío. Porque tengo que subirme 3 o 4 niveles más de puntos. Ah, bueno, haciendo misiones sube de nivel rápido.
Eso sí es verdad, te da experiencia. Jericho Rancho. Pero no sé si... Cuidado, vale, serio, serio. Toma. Mejor no le va a pegar con la antorcha. Sí, ahí se prende fuego. Joder, no le doy. Ahí, prende. Ahora. Yo, ¿este agujero? ¿Tú esto lo sabías? Sí, por aquí me metí yo antes. Eso lo mira yo todo. Nada, no, digo yo me he asustado, yo me voy a caer. Esto está todo mira por mí. Me voy tirando para a buscar tu disco. ¡Ah, F! ¿Qué pasa? ¡Ayuda! ¡Adobo! ¡Date la vuelta! ¿Qué pasa? No veo nada, ¿No? Se mueve de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ah, hay un lobo allí, ¿no? Un perro. Cuando el lobo está tranquilo, ¿no? Es que me está siguiendo. Yo no creo que te siga, estoy quieto. Estaba, del verbo ya no. Estaba, bodo. Mira, hay un servo allí, ¿eh? O sea, si tuviera el arco, me haría una, un de estos, ¿eh? Al perro. Al perro le voy a dar. Pero va a dar al perro, hay un servo aquí, cabrón. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo, hay un servo. Ah, pues voy. Te voy a poner. Te quiero volver tu vida aquí. Grupo. Ah, bueno. Me meto unos lagazos de vez en cuando. Ahí está el servo. Allí. No lo veo, no lo veo. Vale. Yo supongo que el puticlub estaba para el norte. Más o menos. Espera, el ciervo le echo y... ¿Cuál es eso de allí? No, eso de allí. ¿Qué es eso? Cago en la puta. Si es que no suele estar el puticlub, ¿eh? Bueno, cuestión de ir a buscarlo, amigos. He matado al ciervo. ¿Tú tienes cuchillo? No, por eso te digo. Voy. A ver si nos vamos haciendo un cuchillito. No puedo hacerme un cuchillito. Ah, sí, tengo los planos, ¿no? Claro, te lo leíste tú eso, ¿no? Por eso te lo digo. Cuchillo de caza, sí. No más que nada. Hierro forjado, cuero, cinta de embalar. Hierro forjado nos hace falta. Hierro forjado, la fragua. Ya, tienes que juntar, tienes que poner hierro normal y... Y lo otro. Hierro normal y arcilla. Y la fragua. Hace la fragua. La fragua ya hay en una casa, cabrón. La verdad. Esto no es el puticlub, evidentemente. Me metí en un sitio donde no. Me debería de haber metido. No, pues cuando vuelva lo hago. Por si no, aquí no hay nada, eh. Oh my god. Cositas. Tío, es verdad. Los putos lagazos para meter juego de vez en cuando. No sé. ¿O no? Madera, me llevo. Hombre, otro poquito. ¡Corre, niña! ¡Justo! Bueno, un golem. Bueno, esto que ahora corrió. ¡Corre, my goodness! Me da un tiro el golem. ¿Por qué corre ahora el pavo este? ¿Por dónde me he metido, tío? No recuerdo que hubieran tantos zombies en la ciudad de repente. Oh, hay una bolsa aquí, quiero revisar esta bolsa. Pena, no, mierda. Por cierto, Adobo, me gustaría que vinieras conmigo más tarde. Sí.
para? Para... Bueno, en verdad creo que puedo ir yo. Pero para la zona esa que te comenté ayer, que encontré, que hay, había zombies militares y todo sí. Eso. Para que te ayude allí si a... Si me puedo ayudar, a ver qué coño hay allá abajo. Sí, ahora vamos para allá si quieres. Voy a recuperar mi arco primero. No, si era... primero vamos a intentar hacer todas las misiones que podamos. También, también. A sacar la... el AK. Vale, mira, allí están los Dead Girls. Entonces, era esto la funeraria, ¿no? ¿No, esto, ¿no tenés allí el arco allá arriba? No me acuerdo. Puede que esté ahí. Era aquí. Qué buena. ¿No era ahí arriba o no lo veía o lo fumaba? Sí, no, aquí era, ¿no? Sí, aquí, aquí. Aquí, aquí. No sé por dónde coño he subido, tío, por aquí. Por aquí subías al tejado, efectivamente. Y ahora tú subías por aquí. No, alguna de estos que yo rompí, ¿no? O que estaba abierta. Aquí. No, aquí no es. ¿Dónde coño es entonces, tío? ¿No lo dejé aquí yo el arco? A la tienda. ¿No era ahí arriba? ¿No era aquí? Esto es muy chico, yo me acuerdo que era más grande el sitio. O aquí. ¿Aquí? No, aquí tampoco. Sí, ah, sí, aquí, aquí, aquí. Aquí fue, aquí fue. Mira, el arco lo tuvo, me lo llevo. Aquí fue. Me dejé el arco aquí, ¿verdad? Mira, aquí está. De verdad es que ese es un normal, tío. Esto, lo que me hago esto, aquí como esto. El estofado de carne. Esto tampoco me lo llevé, ¿eh? Que son flechas de acero, flecha de hierro. Oh. Me voy a tomar el estofado ahora mismo. Venga, para adentro. Y cogemos otra vez esto. Ahí está. Qué gilipollas. Vale, ya hemos recuperado nuestro arco, amigos. Amigos de uno, Aldini. Pues ahora quiero ir a mi casa. A mi casa no, a la tienda. Para hacer misiones. Piedra. Big Joe is now open. Otra vez tengo hambre, tío, otra vez. Yo tengo panecillo. No, no sé qué coño es esto, la verdad. Como un pan raro. Hola, señor. Tengo un trabajo. Terminar zombies, 500 metros. Sirve. ¡Goma! Headshot. Flecha, por favor. Vale. Ya estamos aquí al lado de la tienda, ¿no? Sale aquí y está pegado. Aquí está, ¿no? Aquí era la zona, ¿no? Pero no me canso tan rápido, tío. Si no tengo peso, mira. Yo estoy bien. Arena, no quiero arena. Al menos de momento. Aquí siguen mis cosas, ¿verdad? ¿Qué tiene yo aquí, tío? Más carne, mira, coño, como llevo la carne. Un huevo, huesos, me llevo los huesos porque tengo aquí 52 ya. Y botellas de agua, agua hervida. La dejo ahí, ¿no? Porque tampoco es de extrema importancia. Hola, buenas tardes, Bob. Speak with me, friend. Tú, a ver, una cosa que ver, tú, de las cosas que tú vendes. Chaleco militar por 600, ¿eh? Ahora no sé cuánto de esto tendrá, si rentará o no. Munición por 33 euros, me da una balita de... Pero no, que esto muy bien, ¿verdad? No vamos mal, ¿no? De metralleta. Ballesta. Oh, ballesta por 2880. Ballesta de hierro.
Voy a ahorrar porque de momento no creo que me haga falta. Entre el arco de nivel 5 y esto. Perrito de Chile. Ganzúas. Una por 300, a ver, no veo. Exagerado. Antibiótico solo le queda uno. Manillares de bicicleta que tiene uno también. Hierro forjado, 23. Ah, pues lo vende barato el hierro forjado. Pero ya no nos hace tanta falta. Pero tú la moto. ¿Ya no vendes moto? ¿Tú que ya no vendes la moto? Ya, moto. Que no he cambiado de. Moto. No la vende, eh. Minimoto era, no la vende ya. ¿Te imaginas que esto tiene como, plan que como que hay gente que compra también aquí? O sea, no gente real, sino como que el juego hace como que... Lo dudo mucho. Entonces no hay minimoto para comprar. Pues qué raro. ¿Qué coño? Si vimos ayer que había. Por eso, ya 18.000. Y he buscado minimoto, moto y no sale nada. O a lo mejor, espérate, ¿hay AK? Pues la AK no la he visto tampoco. No, ya no hay acá, tampoco. Maybe next time. Happy travels. A lo mejor cambia al. Puede ser que cambie. If we ain't got what you're looking for, we can get it. Busca, con estos entrenados, busca. No hay de matar zombies. Pues hacemos este busca, ¿no? Would you kindly help me with a little problem? No matter what, I'm grateful for everything. Venga, pues vamos para allá. ¿Por qué tengo dos misiones marcadas? Pues la misma. Ah, no, es la misma, ¿no? Me pareció que habían dos simbolitos, bueno. Vamos para allá. Salsa de la abuela. Ok. ¿Qué es esto? Ah, un tubo, coño, esto. Pensaba que era otra cosa. Piensa que un momento, si puedes encontrar por ahí una ruedecita. Eso estoy buscando ahora en ese coche. Claro, prisa no hay, porque hasta que no hagamos la mesa de trabajo no podemos hacer ruedas ni robos. Ya, bueno. O sea, no podemos hacer un bici ni gozo. ¿Qué digo, tío? No sé qué está diciendo. Esto tiene... Ya no tiene rueda. Me voy. Aquí no hay rueda. Ah, lo que digo, que no hay prisa aún. Si es que... Hasta que ahora hagamos eso no... Ya. No voy a ir. Pues lo bueno, para una bici tenemos ya. Para una bici, sí. ¿A una bici? Oye, una bici, pues... La compartimos entre los dos. Lo claro, yo no sé la bici si se gasta con el tiempo, no sé cómo va a ser eso. Yo recuerdo la moto, en la época de Play 4. Esto ya ha cambiado, no mucho, no lo juego. Pero creo que cada parte de la moto tenía una vida, ¿eh? Claro, hacía falta gasolina, si no no podía. No funcionaba la moto. Vale. Tío, deja de trolearme, juego. Tiene pinta de que va a ser esta casa, ¿no? Aquí. Aquí no hay nada. Venga. Activar misión. En verdad no puedo matarlos, no podemos ir directamente a los suministros y... Vaya, que estoy aquí looteo. Sin resistencia, vaya por... Aquí... Bueno, mira. La venda. El primer auxilio. Oh, subí de nivel, my goodness. Vale, esto me lo... un hueso de ronco, como si le haya un puto hueso nada más, tío. Es que ni dos, uno, ¿eh? Esto, los días de ácido, ¿para qué sirve, tío? Un recurso usa la fabricación de recetas.
Ya tenemos uno en casa, tío. Agua turbia. Oh, esto no. Potín, aquí ha sonado clinky clinky. Receta de café. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Qué? Esquema de torreta automática. ¡Ojo! ¡Ojo! Torreta de metralleta. Aprender. Aquí va a haber café, ¿no? Evidentemente. Con el café, me voy a beber un poquito de café. Me voy a beber los dos. Porque esto tampoco es una cosa. Y voy activo, ¿no? ¿Dónde lo dejamos? Dos tarros, claro, los dos tarros, pues. Sí, vamos a dejarlo aquí. Buscar vitrina. Aquí no hay nada, aquí está el agujero este. Así que me va a romper esto. Yo creo que ya se me ha roto, de hecho. ¿Podemos repararlo? Sí. A ver, lo reparamos. Esta arma es muy guapa, tío. Baf. Baf. Ya ves. Vaya fucker. La grafita de nerd me ha quedado muy, por supuesto. Uniforme de batalla, ¿eh? No, me gusta la sudaderita. Yo creo que eso es muy. Es más estético que otra cosa. ¡Ay! Agua sucia, mochero. Bañera. Trapos. No, quiero trapos, sí. No tenemos trapos en casa y ahora mismo no. Que yo recuerde. ¡Ah! ¡Hace falta! ¿Qué haces? Lavadora. Uso de tela. ¿A dónde tengo que ir, tío? O sea, ¿dónde tengo que...? Tontería. Oh, balas de munición. Mira aquí, balas de... De galleta. Aquí arriba, no creo, ¿no? No creo que sea aquí arriba. Pues a lo mejor sí. A lo mejor está afuera. A ver, aquí no. ¡Toma! Bueno, hay que hacer un conejo. Hay que hacer un conejo que. Me lo han regalado, en verdad. Pero estaba ahí quieto en nota. Cerquita. Perfecto. Perfecto. Esto está bloqueado. Qué misterio. Ah, sí, se puede abrir por aquí. A ver qué hay aquí. Parte de herramientas de acero. Clavos. Motor. Hierro. Tengo el hierro. Imagínate que vamos a romper la puerta esa con un gilipollas. Y se podía entrar por atrás. Bueno, aquí ya no hay nada. Será arriba a lo mejor. Tiene toda la pinta de que sí. De que va a ser arriba donde se ve todo. O aquí. La puerta está bloqueada. Yo no sé cómo. ¿Puedo llegar saltando? Aquí no sé si puedo. ¿Sí? Vale. Me sale que está aquí. No chubería para mí. A ver, me sale que está aquí. Que hay un agujero, cuidado. Un nido, voy a coger aquí, no lo puedo, no. Esto. Arcilla, si ya la conseguimos fácil. Picando solo. Esto aquí no. No hemos estado. Headshot. A ver, tío, otra vez que no. Joder, puta. Vale, flecha, por favor, dámela. Rico cosita. Comida. Vale.
escritorio. Botas góticas. Aquí que hay. Bomba casera, balas de pistola. Esto ya lo tenemos, creo. Más venda no quiero. Munición. Más balas de su fusil. Munición de cadena de metal, ¿vale? Y esto vamos a romperlo. De placas de armadura. Me voy a comer esto. Para quitármelo del medio. Voy a coger esto, que no sé si nos hace falta. Creo que esto me lo dieron. Me lo ofrecieron ayer. Semilla de esto. Vamos a tirarlo todo el culo, en verdad. Vamos a hacer un poco de inventario de cosas. Porque si no, nos quedamos sin. Bueno, pues ya tenemos bala de pistola. Ya podemos volver otra vez a coger la pistola. Oh, aquí se supone que hay algo, pero no hay nada. ¿Qué? ¿Comandante? Yep. ¿Estás aquí? No, estoy yendo a la tienda. ¿Y por qué escuchan un tiro? Yo estoy terminando la misión. ¿Dónde está aquí? A ver, aquí está. Y estoy yendo ahora a la tienda. Vale, tengo los suministros. Habla con el vendedor. Nos vamos. ¿Pero te has pegado un tiro? No, no. He pegado hace tiempo. Que me encontré a gente abajo en un sótano. Sí, o me fumó un porro o me apareció justo un disparo, ¿eh? Yo es que prefiero no gastar tiro ahora porque si no... porque se gasta 40 balas en un zombie. Sí. Prefiero no gastar balas ahora, la verdad. Es nota. Vamos, voy con el arco. Pues lo que sí que gasto es el arco. El arco sí, a ver. El arco y las flechas son fáciles de hacer. Por eso. Ojo, ojo, ojo. One kill. Toma. No le he dado. Joder. Así. Toma. Y toma. Cayó, 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 Paco. El zombie cayó. ¿Esto qué coño es? Baja. Vamos para allá. A ver si me escucha, ¿no? En el directo. A ver si tengo todo desmuteado ahora. Yo a ver si no, se me va, me, no me he desmuteado y soy subnormal, ¿no? A ver este hombre. Es verdad, me he subido nivel. Voy a subirme. Era ingeniería avanzada, ¿no? Con manitas. Dame cartuchos de escopeta, anda. Porque banco lo demás de vaya puta mierda. Le hace falta. Para esto. ¿Dónde mire yo eso, tío? Aquí. Nivel intelectual, ahí está. Nivel 4. Me compro nivel 3. Cuando me compre nivel 4, me puedo comprar el manitas. Pues me quedan 2 puntos de habilidad más. Y ya podemos. Ya puedo desbloquear para crear la mesa de trabajo. Porque eso ahora va a ser otra odisea. A ver, es que coño pide la mesa de trabajo, pase, ¿eh? O sea, ¿qué materiales requiere la mesa de trabajo? A ver qué pide. Y a ver si tenemos los materiales. Una misión para buscar. Estamos un poco cargados de cosas. Mira cómo andan allí. Señor, toma una flecha. Hostia, te he dado. Hijo de puta. Con eso no se lo hago a los zombies. Por esto, o sea, por buscar suministro me daba 300 monedas nada más, ¿no? Uf, poquito, ¿eh? ¿Cuánto te da por suministros enterrados? ¿Tú lo has hecho, comandante? No. ¿No sabes cuánto te da? Ni idea. Prueba. Eso yo sé. Tengo pala, ¿no? Yo creo que tenía pala. Aquí ya tengo, ¿eh? Sí, voy a hacer una de suministros enterrados, a ver. Prueba, prueba. A ver si renta. Me das modificación de estrangulador.
Duckbill de escopeta. Modifica la propagación para que se cree un patrón horizontal en lugar de uno circular. O 10% de probabilidad de causar una herida con sangrado o un ataque normal. Es que esto es muy para humanos, ¿no? Me voy a quedar con esto mejor, ¿no? Porque provocar sangrado es más para un humano, pienso yo. 330 monedas. Vale. Trabajo. Quiero suministros enterrados. Busca suministros enterrados. Aquí está más cerca este, ¿no? Bueno, mi mensajero tuvo un pequeño encuentro con un lacayo de cazadores. Pudo escapar de él, pero tuvo que enterrar el cargamento. Solo me interesan nuestros suministros. Puedes quedarte con el resto del botín. Te advierto de que este mensajero no está jugando con una baja completa, por lo que la marca en el mapa puede estar un poco fuera de lugar. No olvides que vas a necesitar una buena pala. Well, alrighty then. Trabajar. Pico y pala. Vale, voy a guardar aquí cosas que no me es. Las gafas en nerf. La munición de cadena. Esto voy a guardar aquí. Esto también lo voy a guardar porque si no, no tengo espacio. Amigos del mundo Maldini, esto lo voy a guardar aquí. Las balas de pistola ahora mismo no. La grasa animal igual. Las balas de pistola no me hacen falta. La carne cruda tampoco. Bueno, digo que hay que guardar sitio para. Otra de distancia no lo voy a comer ahora. Esto también. No, tengo 83 cartuchos de escopeta, ¿Cuánto? 82. Hostia. Estás forrado de escopeta entonces. Sí, sí. Se me ha dado 60 la misión esta que he hecho. No ve. Vale, vamos a ponernos la pala. Esto no creo que nos haga falta. Así que la pala la ponemos aquí porque hay que acabar. A trabajar. Esto, revisamos también. Tío, no hemos descubierto tampoco tanto mapa todavía. Es que hemos descubierto nada más las dos ciudades y ya está. O sea, no hemos descubierto mucho más. Pero bueno, poco a poco. Puedo ver a través de las paredes. Cabrón, que te jodan. ¿Qué es eso realmente? ¿Qué te has puesto? ¿Comandante? Momento. Priorizar la misión. Priorizamos la misión. Me gustaría hablar también con el otro vendedor, tío. Ese otro vendedor está tomado por culo. Está al lado del hospital. Bueno, me gustaría ir para allá a ver ese tío que vende. Pues se va a quedar jabalí, si no me pega, hijo puta, ¿eh? A ver. Tengo que bajar a cenar. Voy a hacer terminar de hacer la misión, me voy para casa. Y nada, tardaré 20 minutos, supongo. Cenaré rápido y me subiré. Ok, perfecto. A ver, vamos a acabar. Aquí hay un agujero, así que supongo que tiene que estar por aquí. Mi lógica me dice que puede estar aquí.
Vamos a ir haciendo agujeros así, ¿vale? Por toda la zona. Se supone que está por aquí. Pero no sé cuánto de hondo puede estar. No creo que esté muy hondo, ¿no? Es que ese es el problema, que no sé cuánto de hondo hay que excavar. No tiene sentido que esté tan hondo el alto del suministro, pero bueno. Acabar. Con lluvia, además. Hay que hacer esto, que acaba más fuerte. Revisa por. Pues, mira alrededor, ahí hay un zombie a lo lejos. Nada más. Aquí hay café, para mí. Yo creo que esto me dé a lo mejor más que buscar algo, ¿no? Yo creo que esto dé un 500 monedas. Yo creo que 500. Es que no sé, claro, no sé qué valor le dan a las misiones. A lo mejor esto lo considera el juego más difícil que matar zombies, ¿sabes? No sé. Pero tienes que estar aquí buscando y cavando. Busca ropa, encuentro refugio, me cago en lo que lo tengo frío, normal, que estoy aquí en medio del campo con lluvia. No tengo algo a poner, no, no tengo nada de ropa, ¿no? Pero a la sudadera, coño. Bueno, pues nada, pues más cartucho de escopeta, 137. Está forrado, es como la de escopeta. Mejor, así te puedes gastar. Está acercando al tesoro, ojo, vale. Se ha reducido el círculo. No te creo. No te creo. ¿Qué pasa? Espérate un momento, Es coña. ¿Te están filmando como amante? Está en coña lo que me acaba de dar este hombre. ¿Te la ha dado? ¿Por qué te la ha dado? ¿Qué va a ser la misión? ¡Ay, qué coño! Cuando te habla, por favor, estoy más nervioso. ¿Qué te ha dado? ¡Pabi! No te lo digo. Te va a la moto, ¿qué ahí? No, la moto no. ¿La bici? Me ha dado la bici. ¿Te ha dado la bici? Me ha dado una bici. No me lo puedo creer, de verdad. Me ha dado una bici por haber completado unas cuantas tareas, me ha dado elegir varias cosas y he dicho, por la bici. Hostia, qué grande. Como que para ti, cabrón, la compartimos. Bueno, sí. No como entiendo. ¿Qué entiendo? Me ha dado varias cosas para elegir y entre ellas estaba la bici, tío, no puede ser. Pues yo espero que por capaz de el coche, por capaz de puesto, así que vamos aquí. El agujero que he hecho aquí no vea. Hostia, me ha dado una bici. Pruébala, a ver si va rápido. Se acerca el tesoro, vale. Se ha reducido el círculo. Voy a ir a casa con la bici. A ver cuánto tarda. ¿Esto lo puedo reparar? ¿O no? ¡Hostia! No lo puedo reparar. Me hago una pala de. ¡Niuuuum! Hostia, va rápido. Puedes gastar además esta mina si quieres. Metes sprint y vas rápido, Vas rápido. A ver, empieza a correr con la bici. Te quiero ver el mapa, a ver cómo va. Sí. Voy corriendo. Mira, otro polla, mira. Bueno, va tan rápido, pero va mejor andando. No va tan rápido, pero está bien. Está bien. Claro, para eso está la moto, ¿no? La moto irá más rápido con la moto, evidentemente. Claro. Y la bici no se gasta, Claro, cabrón, no se va a gastar. Tiene. Ah, la vida, ¿no te refieres? Sí. Claro. Pues mejor entonces. Bueno, nuestro objetivo lo hemos conseguido, en verdad. Tenemos una bici. Tenemos una bici, ahora queda otra. Queda otra, coño. Si el tío te la puede dar, a ver si farmeándome misiones. ¿Cuántas misiones has hecho? ¿Dos? No, yo he hecho. Ahora digo. Claro, es que. Yo creo que cuenta en plan en total, ¿no? ¿En total? Claro, el total de que hayamos hecho. No son 10 misiones las que hay que hacer en total. Puede ser. Pues ya he hecho varias yo también. No sé si 10, pero. No, ayer hice 4 de matar zombies, 1 de buscar, 2 de buscar. No me acuerdo, la verdad. No sé. Y yo no voy a decir acabado este hondo, ¿eh? El. De que han tirado los suministros, porque ya aquí no creo que esté, ¿no? Tendrá que estar más abajo, ¿no? Por aquí. No creo que esté aquí. Pues
Hostia, que bien, llego en un momento a la con la bici, tío. Vamos, cabrón. Ya los viajecitos a la tienda no van a ser tan costosos. Ya no. Al menos para ti. O para mí, en caso de que tú no vayas y yo tenga que. A ver si no la pincho. Ahí. Te estás acercando al tesoro. Vale, tiene que ser en este círculo. Anda, viene un zombie. Hola. Toma. No, pero no te caigas, bici de mierda. Toma. Ahorita ya, cojones. Hostia, aquí han roto mucho. Ya me vas a dar la munición. Ahí está. Vale, seguimos acabando. Ya repararé yo esto de la casa. Yo creo que esto. No sé si cuesta más trabajo, pero da más pereza que matar zombies, eh. Yo creo que me dé 1000 por lo menos de moneda. Joder. Es que lo de buscar un objeto. Sí, es verdad que te puedes rushear ya el objeto directamente. Pero algún zombie tienes que matar también, ¿sabes? Para llegar allí. Porque tienes que entrar a un sitio. Entonces, la misión de matar zombies con la de buscar un objeto es muy similar, realmente. Ya, pues aún así, la diferencia es gorda. Me son de 330 a 800, ¿sabes? De moneda. Ya, por eso. A ver, por eso es que no sé si esta me va a dar más o me va a dar menos a mí. Dios, ¿dónde tengo yo las monedas? Hondo, aquí, ¿no? ¿De verdad? Sí. Hostia, me ha dado un montón de monedas también, ¿eh? Creo que me ha dado 2000 monedas. Coño. Pero sí que te da recompensa, como por hacer muchas misiones o algo así. Sí. Te estás acercando el tesoro, vale, ya lo veo, el tesoro. Espérate que veo, hay zombies aquí. Vale, encuentro el tesoro y aparecen dos zombies de repente por mí. No, esto es increíble, ¿no? Una afirmación, ¿no? Venga, a recarrer. El pedazo bueno que he hecho aquí, ¿eh? Reserva de comida, vale. Me quedo con los suministros y dijo que lo demás me lo podía quedar yo. Tenía de maíz, esto me lo quedo, vale. Habla con el vendedor. Dos zombies más. Vale, voy a salir y. Ahora en un rato vuelvo. Vale. No tengo una mano y me salgo. Ok. Unos kills. Se ha muerto, ¿no? Sí. Ay, vaya. Fallo más tonto, eh. Vale, tengo flechas. Aquí hay. Oh, hierro. Y esto me da igual. Adoquines, ¿no? Esto viene bien, ¿no? Para hacer. No sé si. Voy a comer un poquito, ¿vale? Ya que tengo esto, voy a comer. Porque solamente ya. No estaré full de hambre. Allí hay algo. Pero allí había otra cosa, tío, allí. Eso de allí, me gustaría ver. Y bueno, voy al agujero que hemos hecho aquí, ¿eh? Me cago en los muertos. Pues nada, vámonos para allá. Llevamos 6 de carga, que podían ser menos, porque somos gilipollas. Esta lata no la podemos tener aquí, y esto lo podemos bajar aquí, esto lo ponemos aquí. Y vamos para allá. Vale, mi plan es ahora mismo. Como sueño a las 5 de la tarde, que llegamos al vendedor. Cogemos las cosas. Podríamos activar otra misión e irnos a casa, ¿no? Porque se va a hacer de noche. Es que si hacemos otra misión, no, a no ser que esté muy cerca, nos va a coger de. Se nos va a hacer de noche y vamos a pasar la canuta, ¿eh? Y no me apetece, la verdad. ¿Qué es eso allí, tío? ¿Cómo? Esa zona parece muy amurallada, ¿eh? Me gusta esa zona, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Yo ya dije que la casa que tenemos ahora era casa provisional, ¿eh? Casa de momento, hasta allí asentando, pero ojo, este sitio. Nos vamos a acercar un poquito, ¿vale? A observarlo desde la distancia. No sin antes hacerme una kill. Un momento al pollito. Toma. Vaya one shot. Bueno, trate de grabar aquí. Michael Knight. Cuchillo aquí, corre, que vienen notas. Ah, bueno, no estaba tan cerca.
A ver, Broston. Ay. Esta arma está muy guapa, tío. La tubería está muy guapa, está muy tocho. ¿Qué zona es esta, tío? ¿Qué cojones, tío? Tío, esto es como mucho campo, ¿no? Todo esto, ¿eh? Demasiado campo aquí. Yo espero que haya otros biomas, ¿no? En plan, claro, que date cuenta que esto es un mapa que yo me he descargado de The Walking Dead. Y la verdad es que localizaciones de The Walking Dead no hemos encontrado ninguna todavía. Bueno, aparte del hospital, ¿no? Del hospital de respawn. Yo espero que... Porque el mapa de Nintendo Switch Today original tiene más biomas, ¿sabes? Tiene una zona, un bosque quemado. Creo que tiene otro tipo de bosque. Joder. Y básicamente, ¿no? Tiene otro tipo de bosque. Y hay desierto. ¿Esto es una mina trampa? Uf, yo eso no lo piso ni de coña, ¿eh? Muy sospechoso eso, ¿eh? ¿Qué es este sitio, tío? Esa es la mansión de... de motherfucking Tony Montana. Mira, 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 otra mina trampa ahí. Esto está bloqueado. Aquí hay que venir, ¿eh? Aquí hay que venir a lootear 100%, vamos. Hay como minas, tío. A saber qué cositas nos podemos encontrar aquí dentro, ¿eh? Vale, vale, pues ya está. Lo hemos revisado, vámonos de aquí. Vámonos. Ya vendremos. Hay que andarse con 7 ojos aquí porque te puedes comer una mina. Y no nos gustaría comernos una mina, Paco. Vale. Vámonos de aquí. Por aquí parece que no hay, pero bueno. Vámonos a hablar con el vendedor ya, ¿vale? Ya hemos explorado esta zona. De esta zona hay que venir aquí. Hay que ludear esto. Y también me gustaría, tengo curiosidad por ir al sitio este. Solo tienes una persona. Hola, Marque, bienvenido. Bueno, no pasa nada, ¿no? Da igual. Yo hago directo, el que se quiera meter, pues se meta, ¿no? Yo no. No te rento streamear. Depende de lo para que lo quiera, ¿no? Yo streameo porque. Ya que juego, y es un juego que está guapo streamearlo, pues lo streameo, ¿sabes? Y así, cuando tenga yo 30 años, veo este directo y digo, mira, cuando jugamos a Street Fighter 2, está guapo, ¿no? Son recuerdos que te puedes quedar. Yo streameo por hobby, Markel. No porque yo tenga intención de ser streamer ni nada, ¿sabes? Yo que estoy viendo un juego que estoy jugando ahora, que puedo streamearlo, ¿sabes? Porque si yo voy a jugar God of War Ragnarok, por ejemplo, pues... el God of War Ragnarok lo voy a jugar solo, ¿sabes? Que quiero jugarlo solo, no streamearlo. Pero este juego que es de estar hablando constantemente de hacer cosas y de todo eso, pues digo, hostia, pues lo puedo streamear, ¿sabes? Y así la gente que quiera, pues lo ve también, como jugamos y todo eso. Ya llevo desde hace 20 minutos, yo, porque no habla, cabrón. Markelin. ¿Más para cuándo, bro? Please. Te trataré el moderador. Vamos a ver, Markel. Yo el moderador. Pegamento. Yo el moderador, cuando yo doy mod, es a alguien en el cual. Una persona la cual se pasa mucho por mis directos. ¿Vale? Una persona que se pasa mucho por mis directos. O que está. O que suele estar casi siempre, aunque sea dejándome la view. Pero que está ahí, ¿sabes? Aunque no hable. Pero una persona que siempre suele pasarse por mis directos, le doy el moderador. ¿Para qué? Para que modere por si viene un tío diciendo, hijo de puta, me cago en tu muerto. Que eso me suda la polla a mí, en verdad, pero bueno. La verdad, yo con esas cosas me río. Pero bueno. Imagínate que estoy jugando un juego y me spoilean. Pues ahí no me haría gracia, por ejemplo, ¿sabes? El caso es que yo le doy el mod a alguien del cual, para empezar, puedo confiar, que tenga confianza, y segundo, que se pase por mis directos. Yo, Markel, tienes un expediente bastante... ¿Sabes que cada FIBE Mins me dan FIBE un 3 puntos? 5 minutos, ¿eh? ¿Y eso por qué? Por servir. ¿Por servir te dan más cosas? No lo sabía, no sé si es por eso. Por el VIP, ah, vale, vale. Yo es que eso no me he dado cuenta nunca de eso. Pues mira, que tiene más puntos para hablar con voces de Auronplay, de Jordi Wilder, chiquito de la calzada.
Que estaba diciendo que yo el moderador se lo doy a alguien que se pasa por los directos y que tenga confianza. ¿Qué pasa, Marco? ¿Yo confío en ti? No. Si es verdad que te pasas por los directos, no estás siempre, pero te pasas por los directos, pero no puedo confiar en ti porque tu expediente es bastante criminal, Markel. Tú en los directos del MICE, MICE te ha tenido que banear a ti 40 veces. Y yo sé que lo haces queriendo para que te banee de verdad, porque tú quieres que te banee, pero bueno. Yo, sinceramente, ahora mismo no sé si darte el mod, porque no sé si... Hostia, 60 balas. 60 balas del Tiri, ¿no? Ya ves. ¿Cuánto dinero me da? 560. Bicicleta. Tenemos bici. ¡No! ¡Tenemos bici! ¿Qué estaba diciendo? Que... yo me paso por los directos, eso es verdad, lo acabo de decir. Eso es bastante, ya no lo vas a, te lo juro. Si quieres me puedes hacer una prueba. La prueba, ya estás en prueba, Markel. Ahora mismo estás en prueba. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora mismo, si yo veo que de aquí a un tiempo, date cuenta que yo tampoco hago 7 directos al día, ¿sabes? No tenía que decir. Si yo veo que de aquí a un tiempo no insultas, te comportas bien y no la lías, entonces te doy el moderador. Lo que digas a todos, ¿sabes? Pero esto no se aplica a ti, esto se aplica a todo el mundo. Ya ves la bici, my goodness. Esto se aplica a todo el mundo prácticamente. Puto comandante que no tiene vida, a ver, tiene ahí 100 de vida ahora abajo. Vale, vamos a casa, ¿vale? Vamos a casita. Y... claro, te gastas energía también con esto, claro, tiene sentido. La última vez que dije un insulto fue hace mucho tiempo. O sea, eso es verdad, Mark. Hace tiempo que no... A ver, yo te dejo que diga mejor algo lo que malo eres, ¿sabes? Tú sabes que yo por esas cosas no me enfado. O sea, yo me enfado si insultas a alguien o... yo qué sé. Haces algo de verdad, en plan... que tú a mí me digas gilipollas, me da igual, ¿sabes? Porque yo sé que lo estás diciendo de cachondeo. Porque tú sabes que a mí no me va a ofender eso. Pero hay otras personas que le puedo ofender algo, ¿sabes? Entonces, si aparece Mise, bueno, a Mise también le da igual. Pero si aparece, yo qué sé, ponte que aparece Ann Peter, ¿vale? Y tú a Ann Peter le dices, hola Ann Peter, me cago en tu muerto, pues, ¿sabes lo que te quiero decir? O hola Ann Peter, me hago 40 pajas al día, pues. Ann Peter, donde se raye, se va, ¿sabes? Y no quiero que se vaya. Pero no haces mucho directo, eso es verdad. Yo no hago directo porque es lo que te digo, yo no me tomo esto. En 2020 a lo mejor sí, porque lo tenía más un poco más reciente. Pero yo hoy día... uy, me he chocado. Yo hoy día no me tomo esto como algo serio. Me lo tomo como un de esto, como un hobby, ¿sabes? Entonces yo hago directo cuando a mí me apetezca, cuando yo vea oportuno. Y cuando yo me quiera pasar algún juego, hombre, God of War 2, porque me lo estoy pasando, pues mira, pues hago directo, ¿no? Cuando me apetezca jugar. ¿Sabes? Voy a hacer un directo, venga, va, dame modo 3 días para que pruebe que no me vale a ni insultar. Pero mal que no te voy a dar mod, porque para empezar, ahora mismo tengo muchos moderadores. Hostia, me he chocado la piedra y me he quitado un 1% de vida, ¿eh? Tengo muchos moderadores y no quiero tener tantos moderadores. Te lo ganarás cuando yo vea que un moderador no se pasa por los directos, pues le quito el mod. Y si tú te pasas y tú te comportas, pues te doy el mod, ¿sabes? Hostia, ahora va, entra aquí, espérate. Vale, ¿cómo bajamos? ¿Cómo bajo de la bici, tío? Ah, vale, vale. Nada más salió una bici. Rosa Vice City, nada, es que. Perfecta, vaya. Perfecto. Bienvenido, Helio. Helio Mother's Kid, no sé cómo que te llame, te llamo Helio. Bienvenido, Helio. No jure, no es cierto, no. ¿De qué va este juego? Es como el Minecraft, más o menos. Bueno, más o menos, muy más o menos. Como el Minecraft, pero de zombies. ¿Vale? Yo creo que es el Minecraft porque
hay cosas muy similares a Minecraft, pero no es tal cual el Minecraft. Más o menos me explico, ¿no? Sí, Helio, vale, pues bienvenido, Helio. Pues eso, es como el Minecraft, pero no es tan parecido al Minecraft. La pistola me la voy a quedar ya porque tenemos balas. Hostia, de remetralleta tenemos un montón. Hostia, 92 balas, hermano. Estamos muy forrados, ¿eh? Cosas que tengo que guardar. Pues ya tengo muchas cosas, ¿eh? Cuero lo vamos a guardarlo aquí. Piezas eléctricas, esto. Eso no va aquí, ¿no? No, aquí no va. Bienvenido, Kira. Bueno, ese, buenos Zaje. Madre mía, 2 días seguidos de stream. Qué raro, Kira. 2 días seguidos de stream. Y mañana probablemente, si nos da por jugar Super Smash Today, hará otro directo, ¿sabes? Haré otro directo encantado, que es lo que digo. Este directo para jugarlo solo, o sea, lo podría jugar solo, pero si lo puedo streamear, ¿por qué no? Vale, la pistola nos la ponemos aquí. El pan nos lo ponemos aquí. Las flechas de hierro creo que las voy a guardar, ¿no? Porque ahora mismo son 7 flechas que no voy a utilizar. Tengo 19. Hostia, pues a ver, voy a sacarme ya ahí. La pala de hierro se ha agotado, así que la guardamos. ¿Qué más cosas podemos dejar, tío? Tenemos comida. Bombas. Tenemos 11 bombas caseras, cuidado. Flechas de piedra, esto no lo quedamos. El pico también. Arcilla tenemos. Hostia, cuánta arcilla tenemos, ¿no? Esto lo guardamos aquí, la arcilla, ¿no? Te mamas, Domito. Trabajame para ti lo que necesites, soy chiquito. No he enterado de nada, pero bueno. Lo voy a leer. Te amo, Dobito, y trabajaré para ti lo que necesites, soy el chiquito. Al chiquito sí le doy el moderador. Adoquines, esto lo guardo en algún lado, porque los adoquines era para mejorar ahí mismo, los adoquines, ¿vale? La pluma también. Carne, aquí tenemos carne, pues la mezclamos y la carne. Lata de atún. Esto también lo guardamos aquí. Este rojo, esto por si me da cagalera. Esto no se puede juntar. Ah, porque una cosa es, una es de guisante y otra es de peras. Vale, perdón. Pues dinerito. Tenemos 2000, ¿eh? ¿Dónde tengo guardado yo el dinero? ¿Aquí? ¿Dónde está el dinero, coño? Aquí. Tenemos 5.923 de monedas, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¿Y hasta hace cuándo entré? Hasta hace, no sé. Va a ser así porque este juego... me lo compré, se lo compró a Sases. Había un pack que te por 8 euros te daban 2 copias, ¿vale? Yo le pasé 4 euros a Sases y él pagó los otros 4. Y este juego en principio nos lo compramos a Sases y yo. A Sases y yo jugamos el último día, el 31 de diciembre. Jugamos a Sases y yo. Después le dijimos a comandante que se comprara el juego. Para que es de noche ya. ¿Y ese gas ahí? Oye, las balas de pistola, ¿no teníamos balas de pistola? Nos podemos dar lujo, ¿no? Nos podemos dar lujo, tenemos 38 balas de escopeta, tenemos 92 de metralleta. Pues eso, gastase. Nos lo compramos hace yo y después comandante se lo dijimos, dijo, oye, cómprate el juego. Y se lo compró comandante. Mira, por aquí entran, ¿eh? ¡Che! 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 ¡No! De puta. Uf, Dios mío. Que entran los zombies, los cabrones, ¿eh? Este sitio no es muy seguro tampoco todavía, ¿eh? En plan, es un buen sitio, pero no es seguro. Y eso, ya se hace por ayer. Nos pegamos 3 días sin jugar. Porque yo pensaba que Sase no podía o lo que sea. Le pregunto a Sase, yo, Sase, ¿te vienes a jugar de Astuta? Y me dije, no me apetece. Y yo, vale, pues, ¿puedo continuar con comandante? Y me dice, sí, no me importa. Y pues así estoy. Y he continuado con comandante jugando. Y a Sase, pues no sé cuándo va a querer unirse o cuándo va a querer jugar. Lo mismo está aquí mañana, lo mismo está aquí. Pasa mañana o no viene, ¿sabes? O no se incorpora a la serie. Ojo, un añito Kira y 8 meses, casi 2 años, ¿no? Prácticamente. Pero no sé si tú me has hecho la de Mise, ¿no? La de dejar de seguir o no, no me acuerdo si me has hecho eso. Tío, por favor, venga. A ver, este está ahí todo. Puto zombie, los cojones. Ahí está. Vale. No teníamos balas de pistola, tú, porque está. Las he guardado. Soy subnormal, ¿verdad? Las he guardado. En algún lado.
como las habré dejado, como ayer me dejé el arco. Ahora vuelvo en 10 minutos, vale, Markel. Espero que me cambie, el nombre. Te vas a poner chiquito. Ahora vuelvo en 10 minutos. Es como un arco de zombies, ¿no? Es un survival de zombies, ¿sabes? Yo lo veo así, un survival de zombies. Que tiene semejanzas con Minecraft y con Ark. Sí, puede tener semejanzas con Ark también. Sí, sí, totalmente. Pero aquí también tenemos una fragua aquí, como puede ser a lo mejor los hornos, ¿no? Del Ark. Bueno, los hornos no, había otra cosa, ¿no? El Ark, no me acuerdo ahora mismo. Pero sí, puede ser como un Ark de zombies. Pero lo malo es que aquí no hay jugadores. O sea, este servidor lo tenemos público. Pero no se ha unido nadie. Bueno, uno se unió, pero se salió después. Así que no. Hay servidores, pero no sé si podemos jugar en un servidor. No son servidores oficiales, ¿sabes? Del juego. Son servidores de gente. Otro zombie, tío. Claro, los muertos de los zombies de los cojones. ¿Por dónde coño entran, tío? Este sitio no es seguro, Mike. ¿Las balas dónde las he dejado? ¿Dónde he dejado las balas, tío? De la pistola. A ver, eran 10 balas, tampoco tenemos tantas, ¿eh? Pero con Mise los 2 años los cumple la próxima semana. Con Mise, ¿no? Que no vea, ¿eh? 2 años ya, hay que ir aquí, ¿eh? Con nosotros. ¿Y Mise cuándo va a hacer directo? Esta vitamina, creo que tengo más vitamina allí, sí que la voy a guardar allí, ¿no? Estas las otras. ¿Dónde coño he dejado yo las balas de la pistola, tío? Hostia, qué gilipollas, ¿eh? Esto voy a guardarlo aquí, tenemos 5 vitaminas. Esto del faro lo voy a guardar en otro cofre para hacer las motos, aquí de reparación. Hostia, ¿dónde me deja las balas de pistola, tío? Se ha cogido la pistola para decir, venga, tenemos balas de pistola, venga. ¿Qué soy gilipollas? Ah, no, la guardé. Aquí no está, no, creo que está aquí, ¿no? Tengo una teoría, ¿vale? ¿Dónde están los faros? Aquí. Creo que la guardé en el cofre que está enfrente de la tienda. Creo que está ahí. Porque lo guardé ahí. En plan. Ahora mismo no me hace falta las balas porque no tengo pistola. Así que lo guardo aquí. Creo que dije algo así, ¿no? ¿Puede ser? Yo creo que sí, lo dejé allí. Bueno, ahora vamos para allá. Pero tú te seguí un día que se van y prendió y te hizo ray. Y yo ni puñetera idea de que tú hacías directo. Que tampoco hacías cabrón, pero así. Bueno, antes se hacía más directo, ¿no? Yo es que me acuerdo, en 2020, cuando me compré. Espera un momento. Ya estoy aquí, perdón, discúlpenme, chicos. Que en 2020 fue mi época más gloriosa de Twitch. Porque fue cuando me compré el ordenador y hicimos Mongolan 1. Y ahí sí que vi un montón, ¿sabes? Pero ahora no tanto. O sea, en 2021 creo que me relajé un poco. Pero sí es verdad que en 2021, la racha de abril-mayo, me empecé a pasarme muchas series. Me pasé el Little Hope, me pasé el Vice City Story, el God of War 1... Empecé el Light Cooper, exacto, pero el Light Cooper se ha quedado ahí, la verdad. El God of War Esponja también, pero creo que hice 2 directos, no hice más. El God of War 2, el God of War 2 sigue pendiente, ¿vale? O sea, sigue ahí. O sea que ese juego lo estoy jugando muy mal, tío. Claro, estoy jugando como un juego, hago un directo por cada 2 meses, ¿sabes? Y es como yo. No lo estoy siendo seguido, ¿sabes? Bienvenido al Rock.
Buenas noches. Para que todo sea más seguro, debería fabricarte cubos de madera débil y luego mejorarlos para pasar por madera buena y adoquín al menos. Otra opción es cavar en el suelo y hacerte un búnker, poniendo una escalera y con escotilla de metal a lo mejor. Lo primero que te has dicho, ya lo hemos hecho. De hecho, allí está, a ver, ¿oís? Lo segundo, lo de hacerte el búnker. Espérate. Esto ya lo hemos hecho, ¿ves? Aquí está. Aquí había un hueco en la valla y pusimos esto, que estaría mejorado con adoquín y todo. Y esto, la verdad, que es bastante resistente, ¿no? Esto ya lo sabía. Y lo de hacerme un búnker es que... quiero que pierda un poco la gracia, ¿no? Personalmente. O sea, sí es verdad que... puede estar guay hacerse el búnker, ¿no? Acabar y hacerse la de esto, pero... cuando venga la horda y te metes ahí, ya está, ¿no? No sé si los zombies pueden cavar. No lo tengo ni idea. Pero bueno, yo prefiero un sitio así como más amplio, más... yo personalmente, ¿sabes? No sé, otras personas ya que hagan lo que quieran, evidentemente. Pero bueno, esta zona para mí es... de momento, para mí esta zona es momentánea. Seguramente encontremos una zona mejor donde podamos vivir. Pero de momento esta zona para vivir está bastante bien. Y ya tenemos bici, señores, esto es increíble. Tenemos ya una bicicleta impresionante. No sé si puedo hacer trucos con la bici o algo así, tío. Sería guapísimo, ¿eh? Hacer ahí un... hacer caballitos... ay, me he chocado con esto. O algo, ¿sabes? No sé si se puede. ¿Se puede, Alrock, hacer algo con la bici? ¿O solo puedes ir para adelante y ya está? El de la tofa también lo abandonamos. Pero el de la tofa sí que no va a volver. Porque es que el de la tofa es que tengo que tener encendido. El televisor. La Play. Un momento. Ya estoy. Que han llamado a la puerta, pero no han entrado, o sea, yo no sé. Que de las dos fases tengo que tener encendido el televisor, el monitor, la Play, el ordenador, muchas cosas. Y como que me da pereza, la verdad. Tenerlo todo encendido y encima mi Play se ha roto, ¿vale? O sea, mi Play ahora mismo cuando juego un juego me crashea a la media hora, ahora. Así que no puedo jugar de las dos fases de todas maneras. Ese videotito me dice, ¿qué has fijado? Fíjalo por Kira, se puede hacer eso, tío, no sabía. Estoy ya. Vamos tirando para la ciudad, para el vendedor otra vez. Es que es muy temprano, no son las 1:30, hasta las 6 no abre. Luego la avisamos rápido ya, tío, en verdad. Que yo sepa solo avanzar, vale. Bienvenido, Nimus. No puede ser, ha dado directo parte 2. Y cuando sigamos jugando este juego, va a haber parte 3 y parte 4. Porque a mí esto no me importa streamear, la verdad, no me supone... hace directo y ya está, y jugar, o sea, que es lo mismo que iba a hacer si no... ya que eso, pues hago directo, ¿no? Y lo veis también ustedes. Y es verdad, lo del relato FA lo hacía en época de calor, que ahora aquí en mi cuarto hace una calor increíble. Ya de por sí en Sevilla hace calor, imagínate, en mi cuarto, o sea, hace una calor y se ponía todo hot, ¿sabes? Tenía que tener el ventilador encendido también, o sea, muchas cosas encendidas, ¿sabes? No puedo tener tantas cosas encendidas. Así que el de la tofaz, de momento, no entra en mis planes, la verdad. Ni continuarlo, ni nada, de momento. El Light Cooper, el Light 2, ahí sigue. Plan, puede que algún día me dé la pica y lo retomemos, la verdad. God of War 2, para mí sigue activo, o sea, volveré cuando me apetezca. Voy tirando ya para la ciudad, ¿no? En verdad. Yo creo que... ¿puedo abrir la puerta desde aquí? No, tengo que abrir así. Sacamos la bici. Cerramos. Vámonos para allá. ¿La ciudad dónde está? Tengo que poner un marcador en la ciudad, ¿eh? Me pierdo, tío, muchas veces. Para dar punto de regreso, pongo esto, ¿no? El edificio este, ¿no? Por ejemplo. Pongo ciudad 2. Porque ciudad 1 es esta, ¿no? La que encontramos al principio. Vale, pues vamos a ciudad 2. Vamos allá ahí tirando para el vendedor. Voy a decir esto, un Pokémon adobo, un Pokémon ¿dónde? Ya son 10. Está andando, ¿no? Ah, mira, ahora empieza a correr cuando me ve. Vale. O sea, pero no encuentro ningún lobo, yo no sé. Te cuenta que yo con la bici también pierdo estamina, ¿eh? Y voy más lento, cuidado. A ver si va a venir el lobo, no va a romper la bici ahora, ¿sabes? Que no lo tenía. Que juego es un Pokémon.
que no me gusta Pokémon. O sea, no es que no me guste, es que no tengo interés, ¿sabes? O sea, no, nunca he jugado a un Pokémon. O sea, Pokémon no ha sido parte de mí, ¿sabes? Nunca. Entonces no... No, de hecho, jugamos aquí a... A un Pokémon lo jugamos aquí, que fue al Pokémon de Krilla. Lo de Krilla tiene un fanmate de Pokémon. Y ese Pokémon sí lo jugamos aquí en directo. Uy, esa bolsa de ahí... Un momento. Esta bolsa está ya registrada, la verdad es que sí, sí. Me acuerdo de que esa bolsa ya... Está registrada. O sea, por aquí no había un montón de zombies, por esta zona. Vamos para la derecha, ¿no? Vamos a descansar. Qué raro, ¿no? Está muy tranquilo todo, ¿no? Pero no hay muchos zombies, ¿eh? Eso me alegra, en verdad, ¿no? Porque... Podríamos tener con muchas complicaciones ahora mismo. Y estamos tranquilitos, la verdad. Vamos para la tienda. Anda, hay un sumerilla. Hablando de zombies. Anda, mira, hablando de zombies. De walkers. Vámonos. Hola. Puedo salir por aquí, ¿verdad? Por algún lado, ¿eh? A ver, por aquí sí. Yo, con los gasos estos no veo. Yo voy a derrape, ¿no? Y me da un toque que no pueda... Oh, no, pero sí, ¿no? Se puede controlar. Tiene sed, bueno, para ver más agua. Ah, my goodness. No sé si la mano nos estamos metiendo ahora mismo. ¿Has jugado alguna vez al DVD? Sí, al DVD sí. De hecho, este verano hemos tenido una... Hemos estado super viciados al DVD. Y de hecho, creo que lo he streameado y todo. Creo que en un directo lo streameé el DVD, ¿verdad? Creo que sí. Oh, un pollo. No me considero... Me gusta jugar DVD con amigos. ¿Sabes? Para jugar yo pública, alguna que otra me he jugado, pero... Pero me gusta más jugar con amigos al DVD, la verdad. Pues hemos llegado aquí folladísimos, en verdad, ¿eh? Hemos llegado muy rápido a la tienda, ¿eh? Con la bici, tío. Y la tienda no abre hasta las 6. No queda nada. Vamos a coger las balas de pistola. ¿Qué cojones? Coño, ¿qué está? Aquí están las balas, efectivamente. La caja de Ned, la carne, huesos. Pues aquí tengo muchas cosas. Dejamos todo esto. Bueno, el huevo se puede quedar afuera, ¿eh? Antes digo. Vamos a casa por dos tarros. Me tendría que comer. Tengo hambre, ¿no? Pues, no lo tiene que hacer, pero me voy a comer esto, ¿eh? Me voy a comer esto. Me voy a ver la botella de agua que tenía por aquí. Esta botella de agua. Esta, esta tiene más espacio, ¿sabes? Voy a coger huevo. Vale. Se ha roto todo esto, ¿eh? El pito que hizo comandante. Bueno, la cruz, que después se convirtió en cruz. Es tu juego main. ¿Esto? Ah, estructura, esto no lo quiero. Sí, el DVD para mucha gente es muy... Para un juego que juega mucho diario. Yo sigo esperando todavía que meta el DLC de Stranger Things, tío. La verdad. Dijeron que lo iban a meter ahora en noviembre, ¿no? Pero no... No lo han metido. Por desgracia. No sé si dejar esto. Me gustaría ya explorar un poco el mapa, ¿no? Un poquito. Recorrer un poco por aquí. Por aquí arriba no sé qué hay. Me gustaría ir al norte, ¿no? Vamos al norte un poquillo. Hay un perro ahí. Un lobo, ¿no? Es un lobo, es un lobo. A ver si queda. Me gustaría ir al norte, tío. Ve que hay por ahí. Vamos a explorar un poco el mapa, ¿no? Ya que estamos. El comandante tampoco está ahora mismo. Y hasta las 6 no abren la tienda, así que. Vamos a explorar un poquito. ¿Por qué no? Tenemos la bici, vamos rápido. Juega a mi adobo es GTA y Among Us. Among Us sobre todo. Estoy un gordo. No, Among Us no, eh. No os creáis. A ver, juego main. A ver, juego main. Juego favorito sí es GTA. O sea, GTA. Pero no es un juego que juegue todos los días, ¿sabes? Juego que yo jugué todos los días. O que tenga como juego diario. ¡Oh! El CDC. Esto sí es de Walking Dead, eh. ¡Hostia, no! Hostia, mira el CDC. Ah, pues ya hemos encontrado una localización de The Walking Dead. Aquí está. Lo marcamos, ¿no?
Vamos a marcarlo aquí. A ver qué tienen los zombies. Que eso, que mi juego main es Fortnite. Fortnite o incluso el Fall Guy. Bueno, es que el Fall Guy estaba rusheando que quería la skin de Bob Esponja. Pero Fortnite, Fortnite es mi juego main. Que solo jugaba, no a diario, pero casi a diario. ¿Sabes? Hoy no lo he jugado, pero ayer sí, por ejemplo. Vale, pues ya hemos encontrado una localización de The Walking Dead. La vamos a marcar aquí. Sitio para ir, ¿eh? ¿Qué pega esto, tío? ¿Un castillo? Sí, no, bueno, edificio, ¿no? En verdad. Bueno, C, D, C. Ahí está. Ahí está, el C de C. Vamos a seguir para el norte, a ver qué nos encontramos. De aventura, amigos. Yo lo pillé en su tiempo, ya tengo 1,7K. No vea, ¿eh? Pero, ¿cuáles son? Hostia, me he chocado. ¿Cuáles son las especificaciones de tu PC? Plan, con especificaciones, ¿a qué te refieres? ¿Cómo es mi ordenador por dentro, no? Las cosas que tiene, ¿no? Pues tengo una Nvidia 1050. Muy justita, la verdad. Muy justita. Un procesador... PC, no, eso no lo tengo puesto. En mi PC sí. El procesador es un octava generación Intel Core i5 procesador 8400. Ese es mi procesador. La gráfica, una Nvidia 1050. 16 GB de RAM, que lo he ampliado hace poco, por cierto. Tenía 8, y ahora tengo 16. ¿Qué más? Creo que ya... ¿Qué más hay? Ya está, ¿no? Ah, el disco duro, pues uno de 500 y otro de 500 tengo. De 500 GB y 500 GB. ¿Me ha dejado algo más? Creo que no. Ahí hay una granja. Y esta carretera, voy a decir larga, ¿no? Recorre los mapas, ¿no? Buena tula, digo, buen PC. A ver, está bien. O sea, para lo mínimo, está bien. A ver. Yo voy a esta recta, ¿no? A ver, qué carretera más larga, ¿no? Y sigue, creo. O sea, para lo que... Coche de atrás tenía buena pinta, ¿sí? Ahora vamos a poner esto. Voy a coger esta bolsa. Oh, pero esto no es nivel 3. Tiro ni de nivel 2, ¿no? Me quedo en el de nivel 3. Atrás. ¿Este coche? ¿O otro que está más atrás? ¿Este? Bueno, este lo looteo también, ¿no? Pala de nivel 2. Ya tenemos una pala de nivel 2 tampoco, ¿no? ¿Qué hago? ¿Uso la... ese? ¿Uso la llave inglesa? La tengo que tener por aquí, ¿no? Aquí está. Y derecho, Pero no me da la rueda. Hijos de puta, tío. Nos queda una... Bueno, ya en verdad... Queríamos hacer las bicis. Ya las tenemos por hacer las misiones. Así que en verdad... Nos da igual ya en verdad... Las ruedas. ¿Eh? Para la moto sí. Pero claro, yo no sé si haciendo más misiones nos darán la moto. Tengo que hacer otra cosa, tío. Estoy muy cargado. Estoy muy cargado. Esto lo voy a tirar. La gasolina, tenemos muchísima gasolina en casa y esto se consigue fácil, en verdad. Faro tenemos 4, pero no sé si se consigue fácil. Resorte sí, más escaso. El aceite lo tiro. Y esto lo tiro. Vamos para adelante. A lo mejor tirar algo súper importante y... Pero bueno, no sé. Allí veo algo allí, ¿eh? Parece la granja de Herschel. Llamadme crazy. O a lo mejor no, a lo mejor me fumo un porro. Vamos para allá, a ver qué hay.
El esquema de la moto, sí, básicamente. Sí, sí. Ahora, como ya tenemos las bicis, no hay... No considero que haya tanta prisa para conseguir las motos. Pero la bici, en verdad, vamos rápido. Y estamos medio seguros porque estamos más rápido que los zombies. No, eso no es la granja de Hershey, ¿verdad? No, no tiene pinta. Vamos a poder retomar... ¡Hombre, hola! Tienes ahí las cadenas para la motosierra, ¿no? Sí, tengo unas cadenas de algo, sí, esto, ¿no? Cadena de metal. Supongo, ¿no? No sé. Por eso, que buen PC, sí. Tengo un PC justito, la verdad. Considero yo que mi PC es ese, es justito, está... Está bien, ¿sabes? Lo mínimo que... Para considerarlo bueno es lo mínimo que debes de tener, ¿no? Pues es verdad que a lo mejor la gráfica habría que mejorarla, ¿no? Pero no tengo ahora mismo mucho... Mucho interés por mejorar la gráfica, la verdad. Pues yo sinceramente, aquí... Yo lo mejoré hace poco. ¿Qué le has puesto a tu ordenador? Yo es que es eso, tío. Para lo que juego aquí, al sitio de Dubai, al Roblox, al Minecraft, al emulador de la Play 2. En plan, no me hace falta más, ¿sabes? Para jugar a los juegos que juego en PC. Además tengo la Xbox Series S, tengo en mente pillarme la Play 5, así que no me renta mejorarme más el... O sea, me puedo usar los 16 GB de RAM más que nada por los directos, porque me hacía falta, tío. Para los directos, porque el ordenador iba apretadísimo, la verdad. Ojo, nueva zona. Parece que es una nueva ciudad esto, ¿no? Ryzen 7800 y la 3060, no ve. Ni tan mal, ¿no? Lo último que mejoré de mi laptop fue cambiar mi disco mecánico por uno sólido. Y eso, yo es que eso no entiendo, eso está guay. O sea, está mejor, ¿no? Supongo que si lo has cambiado, supongo que será mejor, ¿no? Esto que es otra ciudad, ¿no? Parece. Que claro, yo no sé si... A ver, que yo puse este mapa porque vi que había un mod, ¿no? O sea, un mapa que juntaba como ubicaciones de The Walking Dead. Y me hizo ilusión. Pero claro, yo no sé si este mapa es mejor o peor que el original. Porque yo sé que en el original hay desierto, hay bosques quemados. Pero es que de momento el bioma que he encontrado nada más es este, ¿sabes? El de bosque. Entonces es un poco monótono. Por eso me he ido para arriba, a ver si hay otro bioma o algo, o sea. De hecho, podemos seguir más. Mira, es que el mapa es grande, ¿no? Me ha ayudado bastante. Me va el Cyberpunk. Te va el Cyberpunk, se va perfecto, ¿no? A mí el Cyberpunk me iba fatal, fatal, ¿eh? Me pegaba unos tirones el Cyberpunk. Lo jugué un poquillo, pero con los gráficos al mínimo. Y me iba a meter algunos tirones bastante curiosos, la verdad. No iba tan bien. Pero bueno. El disco mecánico es más lento que el sólido. Al cambiarlo le va mejor el PC. No, le va mejor porque la lectura es más rápida. Ah, amigo. Entiendo. Ya me lo acabé. Ya te lo he acabado. ¿Y qué te ha parecido el Cyberpunk? Esta mierda como... Bueno, es que yo creo que las críticas de Cyberpunk han sido más que nada por el estado del juego, ¿no? Más que por el juego en sí. Yo creo que... Yo es que no lo digo. Estoy hablando un poco desde la ignorancia porque... Porque no he seguido Cyberpunk nunca, ni lo he jugado tanto. Pero yo creo que el problema de Cyberpunk fue que fue más que nada que el juego salió muy mal y no ofrecieron lo que prometieron, ¿no? Ya no tiene tantos bugs. Eso sí es verdad, ya está más arreglado, ¿no? Lo arreglaron... Dieron un parche de Next Gen y lo arreglaron, ¿no? Eso sí lo sé. Me acuerdo, me acabo de acordar por algún momento, ha venido un flashback de cuando yo jugaba al City of Today con un amigo y le empecé a trolear, le empecé a decir que habían NPCs de jugadores, en plan, de un superviviente. Y me acuerdo que metía un tiro al aire cuando yo estaba detrás suya. Pollas.
Dix. Y yo decía, o sea, ese tiro que le ha metido, y ese rayado, y decía, hostia, no estamos solos, no sé qué, y estaba todo complicado, ¿eh? Y me acuerdo que coló un montón porque, no sé por qué, había unos zombies golpeando una puerta, y nosotros estábamos fuera, y yo dije, ahí está el tío metido. Pero un tío en plan, un NPC, ¿sabes? No un tío real. Porque es cuando estábamos empezando a jugar, ¿sabes? Estábamos un poco, que no sabíamos todavía cómo era el juego en sí. 20 horas de juego. No vea, ¿eh? Ay, que me he chocado con una valla. No está mal, 20 horas. Eso es lo que yo he tardado en un poquito más, a lo mejor. Empezarme el God of War, Ragnarok. Lo mejor sin duda es Keanu Reeves. Hombre, Keanu Reeves, yo creo que carrilea un poco la historia, ¿verdad? O sea, que este Keanu Reeves da un poco, le da caché, la verdad, a la historia. Por eso también me interesa un poco, porque salía Keanu Reeves. Es igual que Death Stranding. A mí Death Stranding me llegó a interesar porque salía Norman Reedus. Tipo, esta ciudad es distinta, ¿no? En plan, bueno, no, en verdad más o menos igual, muy parecida, ¿no? Es muy parecida, en verdad, ¿no? Vamos a seguir para arriba, ¿no? A ver qué nos encontramos. Que hay agua, ¿no? ¿Eso es agua? Es que, en realidad, tío, me da pena ahora no... Yo primero quería ver este mapa como era, porque yo sabía que hacer un mapa descargado no sabía cómo iba a ser. Entonces yo tenía un poco de miedo de a ver este mapa como es, ¿sabes? Así tiene diferentes biomas y tal. Pero claro, empezamos a jugar y se me olvidó. Porque claro, ¿qué preferís ustedes? ¿Jugar a un mapa donde hay ubicaciones de una serie, que en este caso es The Walking Dead, pero el mapa es el mismo bioma y es muy genérico, o el mapa original del juego, que tiene varios biomas y tiene más cosas? Yo creo que lo segundo... Bueno, que tiene variedad, ¿eh? O sea, hay edificios, cuando esta zona, ¿qué coño es? O sea, ¿esto qué coño es? Y hablando de esto, no sé qué es esto, tío. Red mesa restricta de área. Parece como una base militar, ¿no? O algo así. O algo así por el estilo, ¿no? No tengo ni idea. Y yo no sé si nos estamos yendo a tomar por culo, ¿no? Vaya viajecito nos estamos haciendo, ¿no? Pero es que eso, me da como pena, ¿no? Porque es como que, mira, el mapa es todo campo, ¿sabes? Me estoy dando cuenta, tío. Me da coraje, me da un poco de coraje eso. Hola. Hombre, hola. Invítame otra vez, por favor. Voy. Estaba también mi prima abajo y pues, bueno. Venga, pasa nada. ¿Tienes hambre? Abajo un poquillo. Sí, la verdad que sí. Me invita un bocadillo. Me acabo de comer, cabrón. Bocadillo de tortilla, sí. Pero si me invita. Si mientras sea gratis. No, no. Voy a comer más. Pero viene otra lata por aquí. Otra lata. Ay, mía. Bueno, si me disculpas, tengo trabajo. Que pagaron. Que pagaron este dinero y ya no me lo hago. Vale, vale. Por cierto, trabajo, ¿qué tal? La te han dado. No diré nada, solo cuando entres, mira el mapa y mira dónde estoy. Bueno. Estoy hablando de que el mapa en verdad es muy genérico. Porque el mapa original tiene varios biomas, ¿sabes? Y este es todo bosque. Entonces me está dando un poco de coraje. Pero claro, tiene ubicaciones de la de Walking Dead, lo cual eso me mola. Ya, que hay muchas zonas. Llego abajo, tío. Llego abajo, me encuentro con mi prima y con el novio. Sí. Me acerco, le doy dos besos. Me dice, Jesús, tú te echas colonia. Digo, yo no. Digo, ¿por qué? Dice, hueles que te cagas, tío.
Y yo, ¿cómo? Pero para bien, mal. Dice, sí, sí. No, me dice, sí, sí, que hueles muy bien. O sea, hueles muy, muy bien. Y yo, ¿eh? Olor natural. No tiene la... Han entrado... No, yo porque me ducho todas las noches, pero me han entrado muchas ganas de decirle, voy a hacer 3 días que no me ducho. El sudor de comandante, te podrías hacer un perfume con eso. No mientas, te echas la colonia de DJ Mario. De DJ Mario. No mientas. No sé ni cuál se echa DJ Mario. Literalmente, DJ Mario tiene una colonia que se llama DJ Mario. Tiene una colonia suya. Por eso lo dije. ¿Y qué dice? He encontrado otra ciudad, ¿eh? Pues mira Mercader, a ver si ese vende algo. Interesante. Pero he encontrado dos ciudades. Escúchame, ¿a dónde has ido? Tú sabes que el Nether todavía es ilegal, ¿verdad? No te puedes ir lejos, ¿eh? Del pueblo, ¿eh? No exploréis tanto que luego dará. Oh. Tío, todo el mapa es bosque, tío. Qué coraje me está dando. No quiero que me pase a bosque. Bueno, por aquí hay mucho mapa también, o sea. Que por cierto, ¿qué mapa es este? Es un mapa ¿cuál que has de... puesto? El que estamos jugando. Me descargué un mapa de internet. Que era de The Walking Dead. ¿A qué te lo descargaste? Sí, y tiene localizaciones de The Walking Dead. Pero este no es el mapa original del juego. El mapa original es Navesiane. A ver, que hay varios, por eso te digo. Yo creo que esto es un mapa generado automáticamente. ¿Vale? Porque tú puedes generar un mapa automático, o sea... Escúchame, Adobo, ¿por qué estás a tomar por culo del mundo? O sea, si esto fuera la tierra plana, te habrías caído. Sí. ¿Y por qué te sigues moviendo para allá, tío? Porque estoy yendo, estoy investigando. Yo... Quiero ver mapa, ¿verdad? Vas en bici, por cierto, porque si no... No, voy andando. No, ni cojones. Andando. Ni cojones vas ahí andando tan lejos. Que pues, yo no sé si la carga... ¿Con la bici? Tengo 5 de carga y voy más o menos, tío. No sé si la carga con la bici afectará o no. Ahí va. ¿Eran ciudades casi pegadas o son la misma? No lo sé. Esperemos que sean dos diferentes. ¿Que entonces has encontrado ciudades? Sí. ¿Y los mercaderes? ¿Has mirado a ver qué tenían? No lo vas a encontrar. La ciudad es muy grande, cabrón. Tampoco no me he parado a mirar la ciudad tampoco, o sea. He pasado por en medio y la otra pasa por al lado. Quiero ver si hay otro bioma, tío. Quiero ver si hay desierto, quiero ver si hay nieve. Porque en el mapa original sí hay nieve, hay desierto, hay bosques quemados. ¿Sabes? Y aquí solo hay bosque, tío, y me está dando top. Esto de reconocimiento, no sé qué, pero... Pues si fabricáis el giroscopio ya flipas. No, no, el giroscopio es una locura. ¿Qué hace el giroscopio? Es un helicóptero. Ah, el helicóptero, vale. Hostia, sí. Hombre, ya. Es muy complicado, supongo, ¿no? De hacer. No sé, no tengo ni los planos. Al Rock, ¿el helicóptero se puede encontrar por ahí, Al Rock? No creo, ¿no? Pues habrá que fabricarlo. ¿Imaginas que te encuentras un helicóptero? ¿Por qué no? Yo he dicho te imaginas, no te he dicho que no. Bueno, antes puedes encontrar una bici y no nos hemos encontrado la bici, ¿sabes? Tampoco, así que no creo. Se fabrica, vale, no me acabo. Si no, también nos encontraríamos una bici por ahí. O sea, no te encuentras una bici, pero un helicóptero sí, ¿sabes? No tiene sentido. A ver, mi lógica también, a ver. A ver, vamos a dejar... Si es que el mapa es muy grande, ¿eh? Es grande de cojones, ¿eh? Es grande, pero también es muy... todo bosque. A ver, vamos a dejar el licor este.
Y necesitamos meter a Dobo el mod del indexer, ¿eh? ¿El mod? Del indexer, sí. ¿Qué se ve? Coño, el indexer. ¿Qué es? Coño, los tubitos que se conectan a los cofres. ¿Los qué? Los tubitos que se conectan a los cofres, para ordenarlos. ¿Y eso para qué? Para no, un tubito se conecta a los cofres y tú puedes meter en un aparato las cosas y se van mandando a los cofres. ¿Pero eso que es un mod? Sí, de Minecraft. ¿Y está en el sitio de Astudai? No creo. Cabrón, yo pensaba que digo, estoy capaz de haberse buscado ya mods y todo, ¿sabes? Para mejorar los juegos o algo así. Yo qué sé. Estoy capaz, cabrón. A tanto no llego, de momento. Tía, son ya... siendo muy lejos y tengo que volver, ¿eh? Tengo 4 esteroides. Yo me los tomaría solo en caso de emergencia. O sea, que tengas que volver de noche a algún lado, ¿sabes? Te lo toma y vas va rápido. De momento lo voy a dejar ahí. No lo voy a tocar. ¿Qué más dejo, tío? Martillo me lo quedo, es que tengo varios martillos nivel 2 ya. ¿Y esto? Ahí. Las bombas me las llevo, los molotos también. Los cartuchos de escopeta. Bueno, suena más montañosa esta. No, me da mola, ¿no? O sea, suena montañosa. No puedo esperar, ¿no? Tengo un montón de cofres, tío. Pero un montón. Increíble salsa del abuelo. ¿Esto qué? Uy, estamos a punto de llegar al límite, ¿eh? Vamos a llegar al límite, a ver qué hay. Vamos a ver ahora agua, ¿no? Vamos a dejar algunas balas. Esto me lo llevo. Esta pala. ¡Un drop! ¡Lo veo! Voy a por el drop. Venga, me pone. No me lo puedo creer. Ahora que tengo la... la bici. Vale, ya he encontrado el límite del mapa. ¿Y mola? Tío, ¿por qué no te lo marca, tío? Joder, casi me muero. Imagínate, comandante, vale. Tú imagínate que el límite del mapa es la tormenta de Fortnite, ¿vale? Sí. Pues, imagínate que la tormenta de Fortnite es invisible. O sea, no ves que estás adentrándote en la tormenta de Fortnite, ¿vale? Pues ese es el límite del mapa. ¿Pero te hace daño? Sí, casi me muero. Bueno, casi me muero. Me ha quitado 20 de vida, pero no. Joder. Pero es que se te pone la pantalla entera en verde. Y no veía nada. Y yo, hostia, me muero. Por un momento me he visto muerto. Ahora sí, joder. Me voy a casa. Después de este largo trayecto. No, porque ha despawneado el humo. Ah, vale, no despawnearon. Hostia, qué rápido he llegado, No hay ningún sonido por aquí, ¿no? Vale, pues voy a hacer una cosa. Al momento. He tardado nada en llegar. A ver qué hay. Receta de té, vara de oro y conjunto de comida. Bueno. ¿Dónde estás? Vamos a ver. Y aquí hay una...
una casa. A ver, vamos a ver qué hay aquí. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué maravilla! ¿Cuánto me ha dado? 10. Bueno, bueno. Tenemos 10 guisados, ¿eh, Adobo? 9. De verdura. Nos regalan 30 y pico de comida. 31. Ya. Yeah. Petazo, ah, esto lo habrás descubierto, coño. Sí, aquí hay entrada. Nada, me voy. Voy a seguir haciendo misión. Ah, no. Voy a ir a la cueva. Esta. Ah, sí, sí que se gasta la bicicleta, ¿eh? Tiene durabilidad. Bueno, pero... no puedo durar la vida. ¿Y cómo se repara? El agazo me está metiendo, no veo nada. No sé, cuando el juego decida dejarme. Almacenamiento, conducir, abierto, reparar. ¿Cómo se repara? Voy a cogerlo. Voy a agarrarlo mejor. Este vehículo debe ser ubicado, requiere un banco de trabajo para trabajar de cero, pero la pieza se queda sin vuelta y se me ha llevado un banco de trabajo. A ver, llevo un martillo encima siempre. No, con el martillo no. No sé cómo se repara. Bueno, pues ya he hecho la gracia con la música, vamos a quitarla ya. Pues... ¡ay, que hay un perro aquí, coño, que no he visto! Ah, pero no me sigue. No, de hecho voy a aprovechar. Bueno, no, voy a quedarme... yo voy ya directamente a casa, son ya las 11:30, a las 12 tengo que cortar ya. Así que haciendo las misiones todo mientras que yo llego. Yo voy a entrar en la cueva esta misteriosa. Ok. ¿Lo cual la que entras tú y ayer? Sí. Quiero ver qué coño hay. Bueno, yo voy, ¿no? ¿Qué misterios habrá? Hemos conseguido la bici. Algo es algo. No lo hemos conseguido de nuestra... bueno, sí, ¿no? Hemos hecho misiones para conseguir... bueno, la que sobrepasa, Sergio. sí que entra. Sí que entra. Yo espero que sí. ¿No se ha pasado hoy por el directo? No, ni ayer tampoco. Terrible. No está como estaba el disco, que estará haciendo otra cosa a lo mejor. Que por cierto, yo recuerdo que había una forma... de entrar desde fuera. Ahora ponte a saber dónde está la trampilla que encontré.
Si es que... No me he equivocado, creo que me he equivocado. Pues nada, toca encontrar el camino otra vez. Mira, voy a hacer un hueá aquí, ¿eh? A ver, con bala por lo menos sí que puedo. Aquí. Ahí está. Acabo de llegar a una ciudad. A ver si de una pasada encuentro al otro vendedor, por algún casual. Esto está abierto. Qué cosa más rara. ¿Puedo atropellar a la gallina? Sí, pues sí. Pero no la mato. Sí, ahora mismo en la ciudad de arriba, más que abajo hay otra. Joder, pues no ve. Han roto esta puerta. Ah, claro, sí. Toma, escopetazo. Crackbook. Claro, y este zombie, como tiene armamento militar. No está como montón, ¿eh? Aquí. Pero es que yo aquí no he ido todavía. ¿Dónde estás tú? Estoy... A ver, bueno, vamos a ver qué hay aquí. Pegamento. Pues mismo, lo llevo. Medicamento. Me llevo todo lo que hay. Vamos a poner un marcado aquí, vamos a poner que esta es la ciudad 3. Ah, mira, aquí hay un... Para... Oh... Vale, aquí es. Encontra una forma de bajar rápido. Vamos a poner a esta. Ciudad. Ciudad 3. Y a esta ciudad 2. A la mierda. Bueno, esto lo revisaré luego. Primero todo esto. Es un montón. Hostia, un cofre reforzado. Pues la ciudad es más pequeña, ¿no? Esta, ¿no? Por ejemplo. Parece que sí. No, esto no. Esta. Ciudad 4. ¿Pero por qué no mueres, tío? Muere. Y esta ya conecta con la... Con la otra, ¿no? O esta es la misma ciudad. Voy a cerrar la puerta antes de que venga otro. A ver qué hay aquí. Receta aceite. Para mí. Esto no sé qué, para mí. No me habré traído el pico, ¿verdad? Té. Bueno, son un poco de té. Un poco pocho, ¿eh? ¿El qué? Esto no me estoy encontrando muchas cosas interesantes, la verdad. Ah, esta ciudad entonces que conecta con esta, no entiendo. Están muy juntas. Puede que sí, quizás no dos iguales.
Hay un cofre. Reforzado. ¿Lo abre? Mierda, no llevo ganzúas encima. Pero bueno, a base de hostias lo puedo abrir. Hombre, no, con el martillo este no tardo tanto. Coño, con un hacha va bien. Un hacha de piedra. Ah. Sí, pero como está en nivel 5. La bolsa. Pues nada, seguimos. Pilla lo de verga. Pero si no estoy. Estoy bien ahora mismo. Pero ya, pero para cuando haga falta. Estoy lleno, tengo 4 espacios. No me quiero tener 5. Ah. Buenas noches, buenas. Tira algo que no. A los presidentes. Claro. Ya he tirado cosas, comandante, antes. Pues más cosas. No, ¿para qué quita lo de vera, coño? Si quieres jugarte nada más. Para pa hacer falta. Dame caso. Bienvenido a misa. Aquí estamos jugando. Pero vamos, ya me voy a ir. En 20 minutitos así me voy ya. Porque ya se hace tarde. Hay un mes. Hoy hemos empezado tarde a jugar, la verdad. No sé cuánto tiempo llevo de directo. Llevamos 2 horitas, bueno, no está mal. 2 horitas de directo ya, en verdad. Preparar. Iban para allá. Sí, esta ciudad prácticamente conecta, como parece, como con un pueblo y con... Es que no sé, es como muy raro, ¿no? La estructura esta, ¿no? Aquí es como una ciudad aquí, pero es que hay como hay otra, o un pequeño pueblo o algo así. Aquí está esta zona tan misteriosa y después está esta, tío. En fin, está guay. Nimus está jugando a DayZ. DayZ Enjoyer. Ay, me encantaría entender DayZ, tío. Porque sé que seguramente esté guapo el juego, tío. Pero es que... Después de la mala experiencia que tuve yo en la Play... No voy a... Me da un poco de pereza. Lo que digo, a mí lo que le falta a este juego es... Que tenga un poco de DayZ, un poco de Ark, ¿sabes? ¿Y eso qué es? Que haya gente en el mundo. Ah. Que hayan otras bases de gente, plan servidores básicamente. Servidores vale. Que los hay. Lo que pasa es que no sé si esos servidores se mantienen abiertos, no sé si son oficiales, no sé qué tipo de servidores son, no sé qué tipo de cosas ofrece. Plan, tú me entiendes, ¿no? No sé sí, cómo te son. Te entiendo. Además, esta partida nos la podemos tomar como para familiarizarnos con el juego también, ¿no? Pero yo sí es verdad que ya. Sé cosas, ¿no? De cuando jugaba, pero ya hace ya tiempo que no juego. Y esta versión es totalmente distinta a la que yo jugué, así que... También me sirve también a mí para familiarizarme un poco con todo. Madre mía, cómo va el hacha de piedra nivel 5, ¿eh? Lo que aguanta. Por aquí, tío. Así vamos a ver el CDC y lo vemos un poco. Hicimos un vistazo. Por cierto, subido de nivel. Ya estoy llegando. Bueno, todavía me queda un trayecto, pero estoy ya cerquita. Me aproximo. Vente aquí, vente a la base esta. No, no voy para casa ya. No, ven aquí. No voy para casa, no tengo que ir, un momento, no puedo estar más tiempo. No, ven aquí. No puedo estar más tiempo. Si puedes. No puedo. Si quieres, puedes. Pero... no puedo. ¿Qué te lo impide? No te lo impide nadie. Mi casa. Mi casa. ¿Esa no es la de Attack on Titan? Sí. Vale, vamos a intentar coger la carretera de allí.
A cuando Sergio entre aquí otra vez, vamos a tener hecho un puto tanque, vamos. Que no hay, da igual, lo fabricamos nosotros. Como seriamente voy a decir, what the fuck, tenéis armas, what the fuck, tenéis bicicletas, what the fuck, tenéis una base. What the fuck, hay un helicóptero aquí aparcado, ¿esto qué es? Un helicóptero. Uy, bo, ¿qué pasa? Ah, se me ha roto. What the fuck, tenéis comida, what the fuck, tenéis bebida, tenéis todo. A decirle, sí, lo único que nos hace falta es personal, ¿eh? Joder, ya mañana es jueves, tío. Se aproxima. Tengo hambre. Se aproxima la vuelta a clases. Si no me vaya a caso, salto metido, ¿no? ¿Mañana? Sí, mañana es jueves. Digo que se aproxima la vuelta a clases. Jueves. Ah, pero tú entras el 9, ¿no? Y entro el lunes. Claro, igual que yo. Por eso. Estoy viendo otra vez. ¿Tú tienes algo que recuperar? Sí. Uf, F. Pero bueno. No me culpo, o sea, entro tarde, cojones. Ya. Desde luego. Ay. Por cierto, no he vuelto a saber nada del chaval. El amigo tuyo este. Ah. No sé, estará por ahí. Ahora está visión al Rocket League, creo. Ah, pensé que iba a decir, está por ahí fumando porro. Digo, coño. Espero que haya algo aquí que merezca la pena. Hostia. No sé qué es esto, pero para mí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que mapa? ¿Has encontrado un mapa del tesoro o algo de eso? Sí. Pues está... No tengo motivo para confiar en ti, pero no tengo alternativa. Jake, el loco lo secuestró en las manos. Tienes un mapa que te guiará hacia uno de mis muchos escondites de suministros secretos. Prométeme que si lo encuentras ayudarás a mi hijo. Cuento contigo, Rafael. Aceptar. Ojo, comandante. Pues solo hay que ir, ¿eh? Tienes que ir para allá. A ver qué te encuentras. Está bloqueado. Y no voy a tumbar una puerta entera. Escopetazo en la cabeza. Me gusta lo que veo. Antibióticos. Está muy bueno. Uy, lagazo. Vale, pues ya sé dónde está la entrada. Está aquí. De hecho, voy a quitar esto para que se vea bien, porque si no... ¿Tengo una pala? Sí, tengo una pala. Vamos a echar un vistazo aquí al CDC, a ver qué nos encontramos. La gente que está todo lado, tranquilo del mapa, ¿sabes? Aquí son muchos cadáveres. Ah, que hay minas también aquí, me cago en los muertos. No te comas una mina, por favor. No, bueno, espero que no. Oh, sí, cómetela, que tiene que ser guapo. Hay tanques, se me ha comido una ya, no quiero más. Hay tanques aquí, eh. Mira, a ver si se puede usar alguno. Pues no lo sé si es decoración. Se puede entrar. Hostia. Vale, hay una pequeña horda aquí, de zombies, dentro del tanque. ¿Eh?
Puedo entrar dentro del tanque, pero no sé si lo podré conducir. No, no, no. No, tiene pinta de que no. Infectado. Hostia, hermano, debería haber venido aquí. Hostia, cuidado con las minas. Me tomo una mina, eh. Bici, 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 bici. Bueno, un perro allí ahora. La bici corre, la bici. Debería haber entrado aquí. Se ha comido un zombie de aquí. Hostia, se me comió de las minas. Perrito. Ah, perrito. Me ha dado un perro o un lobo. Si hay luz, tío. Eso me deja volver. Necesito que venir. Tiene que... O guarda el sitio. Sí, sí, está guardado. Porque es de Walking Dead. Claro, que pasa. Vale, yo he hecho aquí un boquete más grande para que se vea bien la entrada a la base. Guarro. Yo voy a tirando para casa. Ya he llegado a nuestra ciudad. Si pues yo voy a por un loot que está a 1 kilómetro. Uff, Dios mío, vaya travesía, me he metido. Vaya puta travesía, ¿no? Yo creo que el perro está aquí, ¿eh? Tengo hambre. Bueno, antes no sé si te has dado cuenta, pero tu cruz, tu pito cruz, que estaba enfrente de la tienda, se ha roto. ¿Por qué? Porque quería revisar algo en mi cofre y se rompió todo. Joder, azobó. Ay, yo no he hecho nada, no puedes ver mi directo, soy inocente. No, eso nada. Se ha roto solo. Un carajo, yo abrí mi cofre y se cayó todo. ¿Algo habrás hecho? Mira, mi directo después. No. Pues no lo mires, no me creas. Pero ahí está, no ahí está la prueba. Porque es verdad. Tienes hambre. Vamos a bajar un momento y comer. Que tengo poco de pan. ¿Cómo lo estoy cambiando? Sí, todo. Sí, en verdad, quizás no tenía que estar yendo por el loot por la noche, pero bueno. Cierto, creo que era Dave el loco, porque siempre el loco es Dave, tío. ¿En qué se llama? Ahora Dave? Jake. Wow, Jake también. ¿Por qué, tío? ¿Por qué siempre tienes el mismo nombre? Pues lo mismo. A mí me suena más Jake que Dave. Es que Dave es de planta contra zombie. Mira, tendría sentido que si haces ejercicio la infección se propagara más rápido. Y por la sanguínea, claro. Ay, Dios mío, he llegado a casa. Realmente me he pegado un día entero de viaje, ¿no? Literalmente. Grove Street, home. Pues bueno, señores. Yo ya voy a ir. Hostia, que tengo que cavar. ¡No! ¡Radiación! ¿Qué dice? ¡No! Bueno, te va a morir, así que. De hecho, sí. ¿Qué cojones, tío?
¿Por qué radiación? ¡Hijo de puta! Así que, señores, yo ya voy a ir cortando directo por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis pasado, a Mixel, a Alrock, a Kira, a Markel y creo que no me dejo nadie más, ¿no? A Animus, al señor Leon, al señor Lions, a Helio también. Y nada, señores, muchas gracias a todos, a Markel, a Helio, a Kira, a Alrock, a Animus y a Mise. Ahora sí que lo he hecho todo entero. Muchas gracias a todos por pasaros. Otro día más. 2 horas y 20, casi media, ni tan mal. Segundo episodio de 7 Days to Die con Comandante. Hemos recuperado nuestro arco de nivel 5, lo cual bien. Y hemos. Bueno, tenemos las dos bici, literalmente, tenemos ya las dos bici. Y ya está. Aún así, la mesa de trabajo hay que hacerla porque ahí habrá que hacer muchas cosas seguramente. Calmaba el tesoro este de mierda. Y así seguimos, ¿vale? Yo ya me quedo aquí en la casa y espero que cuando me termine de hacer lo que tenga que hacer. Es volver, porque el hijo puta me ha troleado, me ha mandado a una zona con radiación. Volver, así que ya está. Muchas gracias a todos y nos vemos ya el próximo día cuando juguemos al 7 Days to Die. Adiós.